Chicas, bienvenidas a otro Viernes Casual. Este viernes, como todos los viernes, les traigo mis productos que realmente se destacaron en la semana. Y como ustedes saben, esta semana fue solamente con productos Mary Kay. Así que si están interesadas en ver cuáles fueron los productos estrellas de esta semana, sigan mirando este video. Así que vamos a comenzar con los productos, ya que tengo algunas comparaciones también para aquellas de ustedes que no pueden conseguir los productos Mary Kay o que quizás han estado queriendo probar algún producto de MAC. Les traigo una alternativa de Mary Kay. Así que lo primero que quiero mencionar y lo que más me encantó esta semana fueron las sombras. Ustedes saben que las sombras de Mary Kay son súper pigmentadas, tienen una manera de difuminarse que es realmente muy impecable. Creo que las sombras que tienen brillo tienen mucha más pigmentación que las sombras sin nada de brillo. Por ejemplo, esa es una de mis favoritas y es Crystalline. Y tengo también White Lily, que es también un color blanco, pero sin nada de brillo. Y como pueden ver, la pigmentación es completamente distinta. Sin embargo, cualquiera de estas sombras son muy recomendables, ya que una vez más, cuando se difuminan entre sí, no se convierten en un color grisáceo, sino que mantienen su pigmentación y ayudan a crear un look más profesional o quizás no tan entreverados los colores, cambiando la intensidad verdadera de la sombra. Así que si no han probado la sombra de Mary Kay, realmente se las recomiendo. Ayer las tiré por las escaleras y la rompí el estuche, que de verdad lo voy a pegar con cola, con crazy glue o con algo para ver si funciona, pero el espejo quedó totalmente para atrás. Una pena, realmente lamentable. Creo que esto es uno de los estuches súper práctico para tener las sombras y que no se rompan. Así que bueno, en definitiva, las sombras se las recomiendo al 100% si no han probado las de Mary Kay. Ahora, para aquellas de ustedes que no pueden conseguir las sombras Mary Kay o quieren una alternativa más económica, les voy a recomendar las sombras de Maybelline. Estos son los Eye Studio Quads. Este es en Copper Chic. Tengo otros de estos quads que de verdad realmente la pigmentación es muy parecida a las sombras de Mary Kay. Y les voy a hacer un swatch para que vean. Por ejemplo, primero me voy a sacar los que tengo acá. El color Crystalline es un color blanco, este es el de Mary Kay. Y les voy a poner el color blanco, pero tiene otro subtono. Pero vamos a compararlo uno al lado del otro del de Maybelline. Entonces, como pueden ver, las dos son realmente muy pigmentadas. La única diferencia que siento que la de Mary Kay tiene pedacitos de brillo un poquitito más grande en cuanto a la comparación de estos dos colores, blanco, cristalín y este del quad. Pero definitivamente son muy fáciles de difuminar, no pierden la pigmentación ni al entreverarse con otros colores, como les mencionaba, cambia el color, sino que se mantiene verdadero a lo que ustedes pueden ver aquí en los estuches. Así que para aquellas de ustedes que no pueden conseguir las sombras de Mary Kay o que quieren una alternativa más económica y algo similar, les recomiendo los quads de Maybelline. Otra de las cosas que muchas de ustedes me dicen que quieren probar son los Paint Pot de MAC. Y quiero decirles que las sombras en crema de Mary Kay son muy similares. Esta semana estuve haciendo un experimento entre la Paint Pot de MAC en Painterly y el color Pale Blush de la colección de Mary Kay. Este color Pale Blush es uno de los que no tiene nada de brillo. Entonces, como el Painterly tampoco tiene nada de brillo, realmente los puse a la prueba. El domingo, para ir a la iglesia, puse uno de un color de un lado y el otro en el otro. Y como ustedes pueden ver, Painterly se ve más como un rosa más beige y este se ve como un rosa más vibrante. Más sin embargo, cuando ustedes lo aplican, se convierte exactamente en el mismo color y no se puede notar la diferencia. Si ustedes tienen Painterly, se dan cuenta que cuando lo tienen aquí se ve de un color, pero el momento de aplicarlo en el párpado realmente sale el color rosa. Así que la diferencia es mínima. Cuando se difumina en el párpado, realmente no se nota cuál es cuál. Funcionan de la misma manera, se mantienen en el mismo tiempo sobre los párpados y definitivamente es algo que yo creo que es una buena alternativa. Habiendo dicho eso, las sombras en crema de Mary Kay, no estoy segura cuánto salen, pero creo que están más o menos al mismo precio que las de MAC.
Así que la alternativa se las estoy dando simplemente para aquellas personas que de pronto pueden conseguir Mary Kay y querían probar alguno de los Paint Pot de MAC. Definitivamente son muy similares en textura, similares en cuanto a la duración y estas dos por lo menos en color una vez que se aplica en el párpado. Otra de las cosas que me encanta de la línea pero que fue descontinuada fueron estos bronceadores, y en particular este que les voy a mostrar. Voy a buscarle el nombre porque nunca me acuerdo. Se llama Desert Sun. Y como lo pueden ver ahí, es un color bronce muy muy bonito, con mucha pigmentación. La parte de arriba tiene como un iluminador dorado que realmente me encanta para resaltar esas zonas que queremos resaltar de la cara, como los pómulos, la nariz. Es realmente muy bonito, mucha pigmentación. Se puede utilizar como bronceador si realmente usas bastante cantidad del producto, inclusive entreverando los dos colores, o los pueden poner separados como los ven ahí. Y se mantiene la pigmentación. Una vez más, la calidad de los productos en polvo de Mary Kay, lo que me gusta es la capacidad de realmente difuminarlos sin que cambien realmente el color. Así que creo que este es uno de mis bronceadores favoritos. Ahora, habiendo dicho eso, también lo utilizo por separado, por ejemplo, solo el iluminador para la nariz, o los mezclo los dos y me hago un contorno en el verano porque sí tiene brillo. Ahora, esto lo descontinuaron de Mary Kay, así que les traigo una alternativa para aquellas que quieren probar este bronceador que por lo menos a mí en lo particular me encanta. Una de las alternativas que les puedo mencionar el día de hoy es este bronceador de Sonia Kashuk en el color Goddess. Tiene como un print de víbora, de piel de víbora, realmente muy, no sé, como muy elegante para el producto. Creo que la presentación que tiene Sonia Kashuk me recuerda a productos de alta calidad o de alto precio que puedes encontrar en Sephora o puedes encontrar en MAC. Realmente muy bonito, muy elegante todo lo que es el empaque de estos productos. Habiendo dicho eso, lo que realmente me gusta es la pigmentación de este bronceador. Es realmente increíble. Si ustedes ven ahí, este color es igual al color oscuro del bronceador de Mary Kay. Y si ustedes lo aplican muy suavecito o con una brocha muy suavecita, se convierte en un iluminador dorado realmente muy bonito. La diferencia está en con qué lo vayas a aplicar. Si aplicas con una brocha de esas sueltitas, se va a ver como un iluminador muy muy suavecito y sutil. Si lo aplicas con una brocha más densa, se va a poder aplicar como un bronceador. Una vez más, este también tiene brillo, así que creo que se va a ver muy bonito para de pronto broncear el rostro en la época de verano que pronto viene, espero, porque ya estoy como que aburrida del invierno. Y trae también una brochita que me encanta para contornear. Esta brochita está muy muy bonita, de verdad. No sé, trae un espejito también, así que este creo que sale solamente $10 en Target. Otro de los productos que les mencioné que quería comentarles al respecto es el delineador en gel negro de Mary Kay en Jet Black. Y este delineador realmente es increíble. Lo van a traer a la línea regular de Mary Kay, así que si los ven en sus catálogos, es una de las cosas que realmente les recomendaría probar. Tiene un poder de quedarse en tu piel increíble. Hay que removerlo con desmaquillante a prueba de agua, porque realmente es un producto que donde lo aplicas, ahí se queda todo el día. También me dura mucho tiempo la línea del agua, a pesar de que a mí nada me dura la línea del agua, es uno de los que más me dura en esa zona tan especial y que de pronto se corre tan fácilmente. Si lo aplicas en la línea superior de las pestañas, no se mueve en todo el día. De hecho, una vez hasta me quedé dormida con él. No debería haberlo hecho, pero me quedé dormida con él y al otro día sigue viéndose igual de potente, así que realmente se los recomiendo. La diferencia entre este y el de Tarte, que tanto me gusta, es que la consistencia de este es un poquito diferente, es más como un mousse y quizás a veces tendés a agarrar más cantidad de producto, mientras que el de Tarte es como más, no sé, más como crema. Y es más fácil tomar la cantidad exacta y de pronto no exagerar para que no se corra a otros lados a la hora de aplicar. La única diferencia, lo demás funciona de la misma manera, se mantiene en el párpado de la misma manera. Es realmente muy bueno, es increíble y me atrevo a decir que hasta casi a prueba de agua, porque a pesar de que mis ojos me están llorando constantemente, no noto que se salga en la línea inferior de las pestañas, no la línea del agua, sino la línea inferior de las pestañas, que tanto se me corren los delineadores en esa zona, así que realmente se los recomiendo.
Estos delineadores de cejas vale la pena mencionar porque no he probado nada en el mercado y he probado Anastasia, he probado muchos delineadores en el mercado y definitivamente nada hace lo que hacen estos dos de Mary Kay, así que creo que es uno de esos productos que vale la pena destacar sobre otros productos que haya probado, aunque sean más caros. Estos dos delineadores de ceja, uno es en color soft black y el otro es en el color brunette. Utilizo el soft black para delinearme la parte de abajo de las cejas y darle forma y el brunette para rellenarla. No solamente te ayuda a rellenar y que tus cejas se vean parejas y se vean, le puedas dar una forma de pronto para que las dos se vean similares, sino que además es increíblemente natural. No se nota realmente que lo estás utilizando. Es como que tus cejas tienen más pigmentación, más sin embargo no se ven dibujadas. Así que definitivamente creo que este es uno de los productos estrella de Mary Kay, a pesar de que siento que no mucha gente habla al respecto de ellos. Definitivamente es mucho más rápido que aplicar mi Anastasia, mi gel o pomada de Anastasia, porque siento que con esto depende realmente lo mucho que lo apretes o lo poco que lo apretes lo que va a hacer que el producto se marque más o menos en tus cejas, así que realmente se los recomiendo una vez más, un producto estrella de Mary Kay. No me voy a extender mucho en el próximo producto porque ustedes saben que yo adoro mi base de maquillaje de Mary Kay en el acabado luminoso para la época de invierno. Tengo el beige 6, tengo un video hablando de este producto, cómo tiene un contenido anti-envejecimiento, porque es que lo utilizo una y otra vez y lo vuelvo a comprar una y otra vez, así que se los voy a dejar en la cajita de información. Solamente les quiero decir que si están buscando una base de maquillaje de Mary Kay que valga la pena, les recomiendo, si tienen piel seca, la luminosa, o si tienen piel combinada para el invierno, la luminosa, y la mate para la época de verano. Esta casi que la termino, así que me voy a ordenar mi color un poco más oscuro en mate para la época de invierno. Definitivamente este es uno de los productos que he tenido más de 5 o 6 productos, no específicamente de esta misma línea, pero la he comprado tantas veces que ya he perdido la cuenta. Así que de verdad me encanta esta base de maquillaje. Otras cosas que no las va a sorprender son los labiales de la línea True Dimension de Mary Kay. Estos labiales son labiales que vale la pena probar. Es decir, he utilizado labiales de muchas marcas como de Bare Minerals, de Urban Decay, de la farmacia, de cualquier lado, y no hay nada que los pueda comparar a estos labiales de Mary Kay. No solamente tienen un empaque muy bonito que hay que apretar arriba para que salga el producto, lo que hace que sea práctico de llevarlo en la cartera sin hacer desastres, sino que además tiene una gama de colores realmente muy bonita. Cuando los aplicas se sienten como manteca en los labios y en lo particular a mí me dura más que otros labiales. Y siento que inclusive me gusta la idea de retocarme este labial y me retoco cuando uso estos labiales simplemente por la sensación de bálsamo que dejan en mis labios. Una vez más, los colores que tengo todos tienen brillo, no tienen brillitos con brillantina. Es simplemente como que te aplicaras un lip gloss o un brillo de labios sin nada de brillante. Simplemente le da como ese efecto espejo que les digo siempre, que es como un brillo natural sin agregarle brillantina a tus labios. Así que si no los han probado, sé que no son los más económicos, pero definitivamente es algo que vale la pena probar de la marca. Me quedé sin batería, se me cortó la cámara, pero me queda un producto para poder mostrarles y ese es una máscara de pestañas. Y yo les he mencionado muchas veces que mi favorita de Mary Kay es la Lash Love. Pero esta máscara de pestaña es realmente increíble a la hora de buscar volumen. La Lash Love, que les digo que es mi favorita, es una máscara de pestaña que las alarga. Pero recuerden que mis pestañas son súper, súper cortitas. A pesar de que ahora tengo pestañas postizas y se ven distintas. Pero definitivamente son súper, súper cortitas, así que siempre estoy buscando algo que las alargue. Sin embargo, esta que es la Ultimate Mascara de Mary Kay es una de esas máscaras de pestañas que si tenés pestañas normales o si tenés pestañas largas, esto lo único que hace es darte una increíble cantidad de volumen. Siento que esto te da volumen como la... ¿Cómo es la de L'Oreal? Voluminous de L'Oreal Carbon Black o la original, la original. Siento que esa te da un increíble volumen. Por ejemplo, a mí no me sirve porque me da tanto volumen que me pega todas las pestañas y no se ve realmente muy bonito. Más sin embargo, las personas que tienen pestañas largas les deja unos looks increíbles. Así que
Definitivamente la diferencia entre la de L'Oreal y esta es que esta te da volumen sin pegarte las pestañas, así las tengas largas o cortas. Es un volumen muy natural, me gusta ponerlo en la raíz y como que dar vuelta de un lado a otro para que realmente agarre el volumen. Y definitivamente me ayuda a mantener las pestañas curvas todo el día. Sin embargo, necesito utilizar la máscara Lash Love primero de Mary Kay para que primero me dé largo y luego darle volumen. Y luego una vez más vuelvo con mi Lash Love para separar las pestañas. Sola no es mi favorita, pero sí la recomiendo para las personas que buscan una máscara que tenga mucho o que te dé mucho volumen para unas pestañas bastante decentemente largas o normales. Así que chicas, muchas gracias por acompañarme una vez más en este video. De verdad, les quiero dar las gracias por todas sus palabras de apoyo que recibí el día lunes. Creo que realmente confirmó mucho de los sentimientos que yo tengo hacia ustedes, que son recíprocos. De verdad, fue una cantidad de amor absoluta que recibí y no tengo palabras realmente para agradecerles todo ese apoyo. Creo que tomé la decisión correcta y me ayuda a una vez más ir poco a poco, no sé, abriéndome más y tener una amistad un poco más profunda con ustedes, más allá de la belleza, más allá de YouTube. De verdad, las quiero de todo corazón, espero que tengan un excelente fin de semana y nos vemos, si Dios quiere, el día lunes con mi canasta semanal de maquillaje. Chicas, las quiero. ¡Muah!